Gracias por venir a todos, estoy muy contento de haber venido. Mis amigos, mis padres, mis hermanos, mi familia, mis tíos, mis cuñados, mis mujeres, parece que disfrutan la serie del vídeo si es de mi boda. Pero bueno, vamos a empezar. ¿Nos pasamos de algo o no? No tenemos gusto de conocerlo. Ahora sí que ha ido tirando cartas. Ahora sí que ha ido tirando cartas hasta donde ha querido. Ha llegado un determinado número, que es el 8 de cifras. Has construido la figura y la has puesto encima del 8 de cifras. Yo te voy a hacer una presión, con un sobre. Un sobre que contiene dos cartas, justamente el 8 de cifras, con un círculo y el rey con un triángulo. Yo creo que tampoco es al final del principio, pero ya está, se evoluciona
Entonces vamos a hacer un juego matemático, sobre todo para que lo podáis aprender y lo podáis hacer vosotros después de los trabajos de la baja con que vamos a repartirnos la baja entre los estamos. Por ejemplo, la tercera por la derecha, la ponéis la cuarta por la izquierda, la cuarta por la izquierda, la cuarta por la derecha,
tercera por la vez y la por el medio. Perdona, Juan, tienes que hacer exactamente lo mismo porque si no, no sabes. Tienes que poner la segunda en la quinta. ¿La segunda? Sí. No, no, pero esa no. Lo que está claro es que si no la hacéis vosotros, pues no va a salir. O sea, yo o tendremos que recurrir a la magia, pero lo más difícil es que esto es matemático y magia es mágica. Bueno, a ver. Venga, vamos a ver. Ya veíamos el estudio. Vamos a coger la cuarta carta por la izquierda y la vamos a poner por la derecha. La cuarta por la izquierda la vamos a poner la segunda por la derecha, la vamos a poner en medio, la de arriba la vamos a poner abajo. Y ahora cortamos. Y tiramos otra carta aquí, ¿vale? Otra carta aquí. Y ahora, como algunos tendrán menos cartas o menos cartas, o igual, ¿no? Igual tenemos las mismas, lo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de tener todas las mismas cartas. Yo tengo 2, 3, 4, 5, yo tengo 6 cartas. Tengo 5 o 6 cartas. O yo todavía tengo una por tirar. ¿La luna? ¿La luna? Porque... ¿Ahora cuántas tenéis? 6, porque vamos bien, porque ahora tengo que ganar 3, 4, 5, 6, pues no, aquí 6. Vale, ahí está mal. Muy bien. Vale, habéis cogido todos los de allá. Tenemos todos 7 cartas. Vale, pues tiramos. Muy bien, ahora nos queda aquí. Tenemos 6 cartitas. Bueno, pues vamos a ver. Vamos a colocar esta carta más o menos por el medio, ¿vale? Vamos a colocar la cuarta por la izquierda y la vamos a poner la tercera por la derecha, ¿vale? Vamos a coger la primera por la prima y vamos a poner la tercera por la derecha, ¿vale? Ahora vamos a coger la que hay en medio, la que hay en medio y la ponemos arriba. Y la cuarta por la izquierda la vamos a poner la segunda por la derecha. Y la tercera por la derecha la vamos a poner la primera, la izquierda. No, no, mejor vamos a dejar la tercera. Sí, vale. Ahora tiramos una carta. Ahora arriba la tiramos otra carta, ¿vale? Muy bien. Lo vas a dejar así en total. Mezclamos así, cortamos. Y ahora sí tenemos una carta clara en medio, la del medio, la del medio, la tiramos el paquete. Muy bien, nos quedan dos y dos. Dos y dos. Voy a reciclar. ¿Qué dos queréis tirar? Al montón. ¿Esas dos? Yo quiero tirar el dos, puedo tirar. Yo tiro esta, ¿vale? Tiro de esa. Y ahora viene un paso. Nos quedan dos cartas, ¿vale? Aquí sí que es importante, porque aquí tenemos la oportunidad de mostrar la cuarta, ¿vale? Aquí es importantísimo que cojáis la carta de arriba y la cogéis de abajo, ¿vale? Bueno, espérate, era la de abajo arriba. No, no, era la de arriba abajo. La hacéis abajo, la volvéis a pasar abajo. La vuelvo a pasar abajo. Otra vez abajo. No, era una vez arriba. Yo sí, era. Tres abajo. Creo que se ha ponido arriba o abajo. No, pero sí, primero la arriba abajo. Luego la arriba, tres veces la de abajo arriba. Y ahora vamos otra vez. No te acordáis nadie de este juego, no lo he dicho. La de abajo arriba. Sí. Pues mira, ya la modifica. Una de las dos la tiráis a un montón. Ya está. Para que la modifica. Y ahora sí que esta es importantísima. Porque esta quiero que la pongáis la cuarta. Justo la cuarta. Justo la cuarta. O no, frente, mejor. La ponéis la segunda. Oh, mira, no, quédate, mejor. Poner la rodilla. Esto ya anticipo que creo que no va a salir, pero bueno. Bueno, ahora cogemos el paquete con la mano así en esta posición. Es importantísimo lo de la posición. Así en esta posición, como cayendo las cartas sobre la mesa. Y ahora vamos a pedir otro número medianillo. Medianillo, ¿dónde es uno? ¿Aquí es un número medianillo? ¿Quién lo dice por aquí? ¿Quién lo dice por aquí? Ahí. Exacto. ¿Qué te llamas a la casa? Medianito, yo creo que a 10 me parece que me voy a tener un trabajo. La cosa bien. El 4. El 4, venga. Sigue grabando que se me va a acabar. ¿Habéis dicho 4? 4.
vamos a pasar de 3 cartas a base. 6 cartas a base. Perfecto. Tenemos 6 cartas pasadas a base. Y ahora viene lo más importante de mí, lo que ya estoy extendiendo de las armas. Voy a meter en el bolsillo. Y lo voy a decir, pasa, 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 para ahí.
voy a montar a ver. Sí, mejor, pero no. Izquierda o derecha. La derecha, la izquierda. Manera más rara. Pon la mano. Voy a contar, la verdad, esto es una historia de amor. Dos conejitos, papá y mamá. Así se llama en una madre. Papá y mamá. ¿Vosotros sabéis que los conejitos? ¿Qué hacen los conejitos? Comer, aparte de comer, sin carne. Yo ahora he hecho el amor, que se une, ahora voy a empezar a hacer el divorcio. Joder, esto que a mí me pago siempre. Claramente, ¿te hago la mano? Correcto. Cojo. Y va. A ver. Si saco un conejo te quedas. Ya ves. Va. A ver. Ya va. No, esto es un despiste, de hecho, para intentar engañar un poco, ¿no? Mamá y papá llevan ya un rato juntos, en una madriguera, en una cueva, todos enterrados. Vimos, pon la mano así. ¿Qué? Se sale un huevo. ¿Cuánto tiempo habrá estado con esto, Simón? Oh, una eternidad para él. Abre la mano lentamente a ver lo que ha pasado, Simón. ¿Cómo de lento? Lentamente. Para cortar el suspense. Se me ha quedado muerta la mano. ¡Me cago en la puta que muerde! Con un huevo.